Notaba todo eso. Qué bueno que regresaste. Ya, tranquila, tranquila. Ya. Tenemos que irnos de aquí ahora mismo. Vámonos, vámonos. Entonces, buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? ¡Operador, lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Tienen que venir pronto! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Oiga, ¿me escucha? Trata de... ¿En qué lugar se encuentra usted? A través de la llamada de 106 no pudimos determinar el origen de la denuncia. Pero quiero que mire, que usted escuche esa grabación. Para entonces, buenas noches, yo puedo ayudarle. ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! ¡Lo mataron! Oiga, ¿me escucha? Trata de... De fondo se escucha como si estuviera pasando un tren. Efectivamente, jefe. Eso es un tren. ¿Susel? Sí. Comunícate con los compañeros de los ferrocarriles. Necesitamos saber qué trenes circulaban a las 21 y 25 horas de la noche y aproximadamente por dónde. Que sea rápido. Dame el número de teléfono desde donde hicieron la llamada. Vamos a tratar de contactar con esa persona. Mira, Leticia, yo no quería hacerlo, pero me sacaste de quicio. ¿Cómo que te vayas? Mira, no me jodas. ¡Acabo de irte, coño! ¡Por favor! Teniente coronel, ya tengo la información que me pidió. Mientras se la envío, le voy explicando. Mire, jefe, en esta zona de La Habana Vieja, Calle Piedra, no tenemos ninguna complicación, porque es una zona céntrica. Donde se complica la cosa es en esta zona aquí de La Cujae, por ser un lugar muy apartado. ¿Me entiendes? ¿Qué propones? Mire, jefe, yo propongo peinar las dos zonas, pero haciendo énfasis en esta zona de La Cujae, porque realmente en la grabación no se escucha ningún tráfico de ciudad.
Según los policías que hallaron a la víctima, se veía en muy mal estado. No se le pudo obtener ninguna declaración. Parece sangre. Al parecer se vino arrastrando por ahí. Al parecer la víctima estuvo aquí detenida un buen rato. Y parece que no estuvo solo porque además de las huellas de neumático se observan varias huellas de calzado. Observa. El rastro continúa hacia allá. Entonces este no es el lugar del hecho. Hay abundantes signos de violencia y muchísima sangre. Al parecer este es el lugar del hecho. Estoy investigando un hecho ocurrido unos metros de aquí. Ese es Giovanni. Por aquí entró un vehículo ligero y llegó hasta aquí. Justo aquí están las huellas. Y salió por donde mismo entró, posiblemente marcha atrás. De ahí a que todas estas huellas de neumáticos se superpongan unas con otras. Observa. Este es el límite. Enumeramos. ¿Ha pasado algo fuera de lo común esta noche? Sí, un motorista con una mujer y están discutiendo fuerte. Y la mujer se fue caminando sola. Desapareció, no la vi más. ¿Me lo puedes describir? No, no le vi la cara. Y se observan varias huellas de calzado, de tres o más personas. Teniendo en cuenta la sangre que encontramos en el lugar donde se halló a la víctima y toda la calle esparcida por aquí, la hemorragia es significativa. También el terreno debió absorber mucha sangre. Por eso es muy complicado saber la magnitud de la hemorragia. Un carro, pero eso fue más temprano. Cuéntamelo de ese carro. Cogió tremenda velocidad y se metió en matorrales ahí. Lucía. Perfecto. Esperemos que eso nos facilite algunas cosas. Thank you.
Espero orientaciones. La víctima acaba de morir. Continúa su celular. Bueno, estos son los datos del celular de la persona que hizo la llamada al 106. Se nombra Ariel Salazar Ruiz. Pues bueno, la llamada lo hizo una mujer, ¿no? Al parecer, el celular está en manos de una mujer, porque Ariel Salazar abandonó el país hace 9 meses de manera legal. Bueno, para empezar es algo. ¿Adivinen qué? Ariel vivía cerca del lugar del hecho. Silvio, anota esa dirección e investiga eso ahora mismo. ¿Me puedo llevar este documento? Bueno, permiso. Sí. Que tengan suerte, ¿eh? Isabel y Joel están procesando las huellas tomadas a la víctima, así que pronto podremos identificarlo. Yo estuve haciendo una búsqueda sobre personas desaparecidas de su domicilio en los últimos días. Nada. Quizás es muy pronto para una denuncia como esa. Susel, transmite las características físicas de la víctima, por si se presenta alguna denuncia de los familiares, nos avisen enseguida. Permiso, jefe. Susel, ya tenemos comunicación con Isabel. Por favor. Susel, ya la víctima está identificada. Cotejamos sus huellas con los registros, ahí te pasé los datos. Bueno, ahora estamos viendo la ficha de la víctima, que se nombra Edgar Guilarte Núñez, de 31 años, tez negra, ojos pardos, medía 1,80, vecino de playa. Trabajaba como chofer en una empresa. Vivía con su madre Alicia Núñez, de 62 años. ¿62 años? Voy a orientar a Lucía que visite a la madre de la víctima y que coordine con el médico de la familia. Buenos días, Vilma. Buenas. Qué bueno que estás despierta. Sí, era de mi hijo. Pero bueno, ahora lo usa mi hija. Yo necesito hablar con su hija. Esto es confidencial. Bueno, buenos días. ¿Usted es Alicia? Sí, la misma. Necesitamos hablar con usted, por favor. Sí, claro. En el lugar donde se encontró la víctima confluían huellas de calzado de dos personas. Una de un número 39, que por la forma parece ser un calzado de mujer. Y una de un número 42, que presume ser de un hombre. Por otro lado también están las huellas volumétricas de neumático marca Michelin. Sí, que por lo general son utilizadas en motocicletas. ¿Por qué tú no me dijiste nada? Desde que ella entró por esa puerta yo me di cuenta que algo le pasaba. Pero yo no tengo nada que ver con eso, mami. Yo solo estaba muy asustada y llamé a la policía. Kalina, ¿qué ha sido usted en ese lugar? Yo venía saliendo del cine y cuando venía para acá, para la casa, me entró deseo de orinar. Entonces... A ver, nosotros levantamos huellas de dos personas en ese lugar. Y de neumáticos de una moto. Sí, es verdad. Estaba esperando a mi novio. ¿Novio? ¿Qué novio? Cállate, mami, cállate. ¿Quién es su novio, Galina? Arturo. ¿Arturo? Sí, mami. Mi novio se llama Arturo. ¿Arturo, tú estás? Sí. Arturo y yo estamos juntos para que se te quite la duda. ¿Qué hacían en ese lugar, Galina? Estábamos teniendo sexo. ¿Qué? Fue cuando nos dimos cuenta, oficial, que había un hombre tirado en el piso y estaba... Ay, mire, yo me puse muy nerviosa y lo único que hice fue llamar a la policía. Si le hubiesen prestado auxilio, se hubiera ganado tiempo. Mire, yo solo atiné a llamar. Nosotros tratamos de localizarla por el celular, pero usted lo apagó, ¿no? No, yo no apagué el celular, mi mamá lo sabe. Mi teléfono tiene problemas y a veces se queda sin carga. ¿Y su novio? ¿Qué hizo? Es que nosotros no somos novios, oficial. Mira, a nosotros no nos conviene que se sepa que nos estábamos viendo en ese lugar. Mire, usted sabe lo que pasa. Que ese novio del que ella habla es el esposo de mi sobrina. ¿De su prima?
¿Están seguros de que no hay una equivocación? Lamentablemente no, Alicia. De todas formas, va a tener que acompañarnos a medicina legal para el reconocimiento. Aquí tenía 25 años. Bueno, no. Ya tenía 26. Yo creo que él fue el culpable de todo. ¿Él? ¿De quién me habla, Alicia? Él amenazó con matarlo. Mi hijo trataba de no encontrarse con él. Parecía que las cosas se habían enfriado, pero... Necesito que me diga de quién me habla. De Javier. Yo estoy segura de que Javier es el culpable de todo. Bueno, lamentablemente el celular no pertenece a ninguno de los posibles autores. Las huellas son de la víctima. De cualquier manera, este celular debe contener información muy importante para el caso. Sí. Voy a solicitar permiso para acceder de manera directa a su tarjeta SIM y a su memoria interna. Nada, Arturo no aparece. No está en su casa y tampoco ha aparecido por su centro de trabajo. Vamos a mantenerle la vigilancia y yo voy a circularlo. Bien. Procedo al examen físico del cadáver remitido del hospital a las 8:30 a.m. tras ser intervenido quirúrgicamente. Hora de la muerte, 7:50 a.m. Muerte decretada, paro cardíaco respiratorio y muerte cerebral. Esa noche solo sentí el frenazo. Y cuando salí, vi a mi hijo como una estatua, casi sentado encima del carro. ¡Esta! Mijo, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué nada, pasó? Vieja. Nada, no pasó nada. Un loco ahí que hay un corte, pero tranquila. No pasó nada. ¿Estás bien, Edgar? Sí, Octavio. Tranquilo, que no pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada si ese carro por poco te mata? El que iba manejando lo hizo a propósito. Aceleró para matarte. Por un tilín no lo hizo. Ven acá, Edgar. Eso no tendrá que ver con lo del otro día. Edgar, fue él. Ese fue él. Esto no se va a acabar nunca, mijo. Hay que llamar a la policía. ¿Policía de qué, vieja? ¿Policía de qué? Nada, aquí nadie va a hacer nada. Octavio, muchas gracias. ¿Seguro? Seguro. Vamos, vieja. Vamos. Sí, yo lo vi desde aquí. Yo estaba cerrando las rejas de entrada cuando vi a Edgar parqueando. De pronto sentí otro carro arrancar y de inmediato prendió las luces y se le lanzó encima. Bien que pudo haberlo matado, ¿sabes? Pero yo creo que él solo quería darle un susto. ¿Un susto por qué? Aquí todo el mundo sabe que el cuñado de Edgar lo amenazó de muerte. Y hasta vino con un machete a buscarlo aquí. ¿Y usted alcanzó a ver la marca del auto y quién lo manejaba? A la verdad es que no. Pero el hermano de la mujer de Edgar tiene carro. Estamos hablando de un Lada marrón. 2107. Matrícula B215-430. B215-430. Hace falta que te muevas rápido con esto, que actives a tus contactos. Este vehículo tiene que aparecer entero, en pieza, como sea y donde sea. Observo varias heridas de aproximadamente 6 centímetros. Dos en la región de la espalda baja y una en la parte delantera del pecho, comprometiendo su sistema respiratorio. Presumo que se haya provocado con un objeto perforocortante. Además de eso, presenta lesiones escoriativas en la región lateral izquierda posterior del cuello y quemaduras por fricción en el hombro izquierdo. Verdaderamente fueron muy violentos. Esta es toda la información recuperada por el laboratorio del celular de la víctima. Y por lo visto aquí tenemos información de gran valor. Vamos a hacer el trabajo lo antes posible para hacerle un informe al jefe.
Sí. Comenzamos con los mensajes de texto, ¿quieres? Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Ok. A ver, a las 20 y 15 horas recibió un mensaje del 5683-1212. Dice, recógeme en casa de madrina, tengo que hablarte, es importante. Este fue el último mensaje que recibió la víctima, del 5683-1212. La propietaria de este celular se nombra Leticia Reyes Brizuela. ¿Qué pasó? Coño, dime qué fue lo que pasó, Leticia. No te metas en mi vida, Javier. No te metas en mi vida, ya. Fue verdad. Ese desgraciado te dio, ¿no? Concha, ¿pero por qué se lo aguanta si ya ustedes no están juntos? Te dije que no te metas en mi vida. Además, ¿con qué molestia? Leticia, cállate. Ese descarado no te va a volver a poner un dedo encima. Javier. Javier, ¿dónde tú vas? Sí, es verdad. Fui a su casa con un machete. Y él no estaba o se escondió. Y si no hubiera sido por su vieja, que no tiene la culpa de lo que parió, yo hubiera entrado a acabar con él. ¿Y si lo hubiera encontrado, qué hubiera hecho? Ah, eso no pasó. Javier, usted es propietario de un vehículo Renault 21. Así es. ¿Dónde estuvo la noche del lunes pasado? Lejos, en Matanza, visitando a mis hijos. Ya yo sé que le tiraron un carro a ese desgraciado oficial. Alicia, su mamá, fue a verme, pero no fui yo. ¿Usted tiene cómo probar que estuvo en Matanzas? Sí, por supuesto. Pero mire, oficial, yo le voy a decir algo. A mí ya no me interesa ese tipo. ¿Y sabe por qué? Porque mi hermana y él se siguen viendo. Porque mi hermana es una poca vergüenza y le gusta toda esa cochambre. Javier, a su cuñado lo asesinaron. Leticia Reyes. Sí, ya. Ya me enteré que mataron a Edgar. Acompáñame, por favor. Sí, son unos golpes sin importancia. Me caí. Fue eso. ¿Dónde estaba usted entre las 8 y las 10 de la noche? Yo. Javier, ¿usted se encontró ayer con Edgar? No. Yo a Edgar no lo he visto más. Pues va a tener que quedarse para tomarle declaración. ¿Quién me acusa? Este mensaje lo recibió la víctima a las 16:20 de ayer. Dice, deja al viejo y ven para acá. Estoy en la oficina esta tarde. Y el nombre del contacto es Rebe. Ajá. Y lo mandó el número 5915-3319, Rebe. Este celular pertenece a Rebeca Josefina Soto Cárdenas. Oye, ¿es verdad? Sí, Nuria, es verdad. La policía está allá adentro con el viejo. Pero bueno, cálmate, serénate, ¿eh? Que a ti no te conviene que la policía te vea así. ¿Qué estás hablando, Nuria? Óyeme, tú sabes lo que te estoy diciendo. La policía se va a enterar en cualquier momento. No hables de eso. Él no llegaría tan lejos. Mira, Rebeca, eso es lo que no sabemos ni tú ni yo. Sea como sea, él te quiere de verdad. Y no como Edgar, que solo te cogía para sus cosas. Y bastante problema que te ha traído. ¿Tú crees que haya sido él? A mí me llamó la atención que él no fuera a recogerme esta mañana. Bueno, yo tuve que venir por mi cuenta. Mire, mayor, Edgar tenía muchos problemas de personalidad, pero era muy responsable con su trabajo.
Yo lo llamé al móvil, pero me daba apagado. ¿El Lada que él manejaba era marrón? Sí, sí, sí. Un Lada marrón, 2107. Le voy a copiar la matrícula. Ese es el número de la matrícula del Lada de él. Ortiz, hábleme ahora sobre su comportamiento en el trabajo. Bueno, últimamente no muy bien. Por eso le decía que tenía problemas de personalidad. Mire usted, en este file hay una solicitud del jefe de transporte pidiendo la baja de mi chofer. ¿Y cuál fue la indisciplina que cometió? Compañera, yo a estas alturas no tengo muy claro qué fue lo que sucedió. Entre Edgar y el jefe de transporte hubo una bronca. Un altercado bastante serio. Edgar, ¿por qué no fuiste para el taller? Porque esa no es mi pincha, Guillermo. Mi trabajo es manejarlo a ti. Sí, pero tú estás de viaje y yo no te voy a tener por aquí todo el tiempo sin hacer nada. Sí, ya yo sé que a ti lo que te preocupa es que yo esté dándole vuelta a la oficina del director, ¿no? Qué infeliz tú eres, Cere. Y tú tremendo, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. ¿Cuál es tu preocupación? Además, esa jevita... Esa jevita tiene para los dos. Clase como es. Oye. ¿Sí? ¡Oye! ¡No se deja hablar, oye! ¡Se sale esta gente aquí! ¡Ya! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡No se deja! ¡Oye! ¡Acuérdate de mí, que esto no se va a quedar así! Pero ciertamente su comportamiento llevaba una medida disciplinaria. Sí, yo lo sé, compañera. Y este incidente está siendo investigado por el órgano de justicia laboral. Vaya, yo tampoco creo que sea para darle la baja a Edgar. Nosotros estuvimos ayer por la tarde juntos. Y a las 16:22, Edgar le responde a Rebeca. Mejor te recojo donde siempre, no me cuadra ir para el trabajo a buscarte. Espérame ahí. Te doy una partida cuando esté llegando. ¿Pero por qué no? Mira, mejor búscate otro pretexto. Dime que ya no estás para mí, no sé, que ya no te cuadro. Pero esa tarde no, chico. Rebeca, no me digas eso. Mira, yo lo que quiero es estar un tiempo tranquilo. Alejarme de todas estas historias para ver lo que voy a hacer con mi vida. Y poner mi cabeza a pensar, ¿tú me entiendes? Además, ni sé si me van a botar del trabajo, ¿no? Me imagino. Tú tienes muchos problemas. Chico, ¿tú sabes lo que yo pienso? Que tú lo que quieres es quedarte con tu mujer, conmigo y con la guaricandilla esa. Mira, lee esto para que veas. Lee ahí tú misma. Ella está loca, pero loca de verdad. Y no me conviene tenerla como enemigo ahora, Rebeca. Lo que esté falta es una buena paliza. Y yo me puedo encargar. Mira, estate tranquila. Estate tranquila, que ella tiene su problema, ¿viste? Además, cuando tú tuviste la oportunidad de hacerlo, no lo hiciste. Edgar últimamente estaba lleno de problemas en el trabajo, con su mujer, bueno, o con la que fue su mujer. Su excuñado lo estaba buscando para darle una paliza. Aquí tenía problemas con Guillermo y hasta a mí me buscó problemas con la chiquita esa con la que estaba. La misma que le enviaba mensajes a su móvil. Sí, esa misma. Edgar me dejó en mi casa y yo creo que después se fue a ver con ella. ¿Sobre qué hora aproximadamente se despidieron? Como a las 7 más o menos. ¿Ah? La chiquilla esquizofrénica esa, lo único que hacía era timbrarle y timbrarle. Le tenía el celular echando humo. ¿Y tú sabes algo de ella? ¿Su nombre? ¿Dónde encontrarla? Este mensaje habla por sí solo. Lo envió el 53888524 a las 19:36 de ayer. Pero además, antes de ese mismo número se hicieron varias llamadas al celular de la víctima que no fueron contestadas. Ese número me suena. 53888524. Esta línea pertenece a Ariel Salazar Ruiz. De ese teléfono se hizo la llamada al 106. Eso es positivo. Teniente Coronel, tengo información importante. Vete de aquí, que la policía está allá afuera hablando con todo el mundo y seguro que me van a preguntar. ¿Fuiste tú, verdad? Tú estabas muy cabrón, Guillermo. Dijiste que lo matarías. Eso fue de boca para afuera y tú lo sabes. Ah, es que la policía ya te hizo preguntas, ¿verdad? Y seguro me echaste toda la porquería encima. ¿Tú lo hiciste? Tú sabes que ganas no me faltaban.
Guillermo, Edgar me contó que tú... Pase, mayor. Gracias. Buenas. Buenas. ¿Qué tú haces aquí, Rebeca? Ve para tu puesto de trabajo. Permiso. Guillermo, la mayor Lucía quiere hablar contigo. Necesito que me acompañe para tomar la declaración. ¿Acompañarla? ¿Y eso no puede ser aquí mismo? El jefe del sector de su zona lo investigó. Y efectivamente, Javier amenazaba de muerte a su excuñado por golpear a su hermana. Ya comprobamos su coartada del día 21. Sabemos que estaba en Matanzas. Así que descartamos que fuera usted quien le tirara encima el carro a la víctima. Pero ayer, entre las 8 y las 9 de la noche, ¿dónde se encontraba usted? Y además, ¿cómo se hizo los arañazos que tiene en la cara? A su cuñado lo asesinaron brutalmente. Y sabemos que usted lo amenazó por golpear a su hermana. Y lo fue a buscar con un machete. Tenemos testigos. Sí, pero yo no lo maté, ¿eh? Yo no lo hice. Entonces, dígame, ¿dónde estaba usted ayer a la hora que le pregunté? Y respóndame cómo se hizo esos arañazos. Que me da pena decirlo. Mi mujer me lo hizo. ¿Cómo? Que me lo hizo mi mujer. ¿Su mujer? Sí. Ayer peleamos. Yo le di, ella se defendió y... Mira, si quiere le puede preguntar, mayor. Ahora, lo interesante es que él hacía exactamente lo mismo con su mujer. Los vecinos lo verificaron. Incluso Leticia me corroboró que su hermano golpeaba a su cuñado. Miren, aquí está el dictamen de la comparación hecha de sus huellas de olor y dactilares con las levantadas en el lugar del hecho. Observen. Está descartado. Lo mismo sucede con Guillermo, jefe de transporte. No tenemos nada que lo vincule al lugar del hecho. Lucía, dime del interrogatorio a Leticia Reyes. Leticia, ayer en la tarde usted le envió un mensaje de texto a Edgar pidiéndole verse en la casa de su madrina. ¿Sobre qué era? Es que tenía que alertarlo de algo muy importante. ¿Qué cosa? Leticia dice que a su casa fue de una manera muy descompuesta un hombre que todavía no hemos identificado. Él fue amenazando a Edgar, supuestamente, porque éste le debía un dinero. Ahora bien, otro dato interesante es que este hombre fue hasta allí en un carro, más específicamente un Tico verde. Y ya sabemos que el auto presente en el lugar del hecho era un Tico. Miren, aquí está el retrato hablado que hizo Leticia sobre este hombre. Permiso, Fernando. Sí. Dime. Silvio, tengo algo para ti. Bien, entonces descartamos a Javier y a Guillermo. Solo nos queda este hombre. Nos queda Arturo, que no aparece. Y Kalina, que parece tener más que ver de lo que dice. Kalina fue la misma persona que hizo la llamada al 106. Quiere guerra, ¿no? Rebequita, ¿verdad? Sí. Yo soy Kalina, la mujer de Edgar.
¡Ay! La que me hace las llamaditas. Chica, que yo sepa, la mujer de Edgar es otra. Y ya se separaron. La mujer de Edgar soy yo. La que se acuesta con él todos los días por la noche es esta que está aquí. Mientras tú te haces el poco favor de mandarle mensajitos. Nos estás molestando, me estás molestando. Y te voy a decir una cosa, vaya, por tu bien. Déjalo en paz. Acuérdate. Dame mi teléfono, Karina. No. Porque tú no me lo vas a dar. No, no te lo voy a dar. Te voy a borrar ahora mismo el número de la perra esa. Sí, el problema es que yo me lo sé de memoria. ¿Ah, sí? Sí, me lo sé de memoria. ¿No te lo rompo? Sí. No, 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 coño, tú vas a romper viaje, que te voy a meter una clase de galleta, ¿eh? ¿Tú sabes qué pasa? Que tú nunca tuviste que ir a mi trabajo a hacer nada. Pero te pasaste, ¿oíste? Te pasaste. ¿Qué tú vas a hacer? ¡Que me voy para el carajo! ¡No! ¡Edgar, no! ¡Tú no te puedes ir! ¡Tú no puedes dejar! Porque tú eres una loca. Tú no viste que tú estás enferma. ¡Enferma! Tú no me puedes dejar sola, Edgar. Edgar. Edgar, tú no me puedes dejar sola. Ven acá. ¡Edgar! Mi amor, dame otra oportunidad, por favor, mira. Yo reconozco que soy celosa, es verdad, lo reconozco. Pero te juro, por Dios, te lo juro por la viejecita que yo voy a cambiar. Mi amor, yo te amo, te amo, te amo. Karina, suéltame, suéltame, Karina. Pero tienes que dejar a la perra esa ahora mismo, la tienes que dejar. ¡Suéltame! Edgar, no te puedes ir, no me puedes dejar sola. Edgar, Edgar, tú no me puedes dejar. Yo no te voy a dejar que tú te vayas. Déjame la puerta, puño, déjame la puerta. Edgar, yo no puedo vivir sin ti. ¡Quítate! No, yo... Edgar... Silvio, anoche vieron a un hombre empujando un carro con las características del que buscas. Te voy a dar su dirección. Le dicen el gato. Le dijeron bien. Eso fue anoche como a las 9 más o menos. A ese muchacho le dicen el gato porque es muy hábil haciendo negocios, digo yo, ¿no? ¿Y el auto que estaban empujando cómo era? Un lado oscuro, un lado. ¿Marrón podría ser? Sí, marrón, camelita, pero era oscuro. Deme más detalles, ¿cómo era eso de que estaban empujando el carro? A media cuadra parece que el carro se quedó sin gasolina. Oye, tú me vas a dar bombón con picadillo, aunque sea, ¿verdad? Pero está luchando arriba del luchador, bombón, ¿no? Ah. El gato se dedica a mecaniquear. Siempre hay una cola de carros ahí enfrente. Y a veces vienen cada gente que mientras espera ponen la música todo lo que da. Y uno no puede ni dormir mediodía. Yo tengo aquí un retrato hablado de una persona que estamos tratando de localizar. ¿Lo conoce? Este muchacho se parece bastante a uno que viene por aquí. Sí, sí, sí. Este muchacho creo que trabaja con el gato. Vamos a necesitar su ayuda. ¿Usted cree que pueda quedarme un rato más aquí? Sí, 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 cómo no, claro. Me metiste en candela, ¿oíste? Ay, me asustaste. ¿Me asustaste? Asustado estoy yo, coño, que tengo una policía detrás de mí. Tú sabías que por no auxiliar a una persona moribunda te puedes ir preso, chica. Todo va a salir bien, ya vas a ver. Además, mira, con mi prima no te preocupes, que yo se lo voy a explicar todo. ¿Explicarle qué cosa, Karina? ¿Explicarle qué? Que estoy loco por ti, que se me sale la babita por ti, que por eso me metí en candela contigo. Arturo, que todo va a salir bien, confía en mí. Además, somos uno solo, no nos van a atrapar y no van a hacer nada. Mira, tranquilízate. Hazme un favor. Bota eso, quémalo, véndelo, no sé dónde, no deja evidencia, toma. Tú estás loca, Karina, tú estás enferma, por eso te pasó lo que te pasó. Porque tú estás enferma, tú estás desquiciada, chica. ¡Arturo! ¡Arturo! ¡Pendejo! Fíjate lo que te voy a decir. Lo dejé pasar porque me dijo que tú lo habías llamado. Pero en esta casa no lo quiero más. Uy, esto mami, no se sabe cómo va a acabar. ¡Mami! Cuando tu prima se entere, ¡no me prometes más y sal de aquí! ¿Desde cuándo tú estás con Arturo, mija? ¡Dime! Mami, sal de aquí. ¡Sal de aquí, sal! ¡Grandad!
Dalmer Acosta. Sí. Tenemos una orden de registro. ¿Dónde estás? Ah, bueno, lo me la dame el carro. Después fue que yo me enteré de lo de muerto. Pero yo no sabía que iba a haber un muerto. Yo no siento problema, la mujer, yo soy rana. ¡Vamos a montarlo, oye! ¡Está bien, está bien! ¡Chato! Oye. ¡Tuyo, aquí! Dale. Ese es muerto. Él a veces pincha conmigo vendiendo piezas de carro y eso. Michael, ¿no? ¿Quiénes son los otros? Rubén y yo. ¿Dónde podemos encontrarlos? Yo no quiero buscarme el problema, compañero. Arturo, siento decirle que el problema ya se lo buscó. Pero puede darse la oportunidad de enmendarlo. Pero es que yo no tengo nada que ver con lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? A mí Kalina me llamó y me pidió ayuda. Pero yo nunca me imaginé que las cosas se fueran a complicar así. ¿Qué pasó? Arturo, necesito que me ayude. Ayúdame, por favor, estoy metida en tremendo lío. Tranquila, mi amor, yo te ayudo, claro que yo te ayudo. A ver, dime qué pasó, dime. Arturo, ¿usted conoce alguna de estas personas? Bueno, sí, a este. Este es Michael. Uno de los amigos de Kalina, este. Oye, recoge todo esto. ¿Qué pasó? Que recoja todo esto, que nos piramos, brother. ¿Qué pasó, mi hermano? Dale, dale. Que cogieron al gato a hacer. Y tú sabes que ese tipo se le va la lengua rapidísimo. Además, el tipo se partió, brother. No, pero yo lo sabía. Lo sabía que ustedes le dieron durísimo. Se lo dije yo. Para, mi hermano, para. Ustedes no, Rubén. Nosotros, brother. Nosotros. No, 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 no. Yo estaba entrada con el timón con ustedes, me dijeron. Yo no hice más nada. Déjate de caro y llama a Yoyo y pásale la película. Acere, yo no voy a cagar con ese muerto, ¿viste? No voy a cagar con eso. Déjate de mareo, Rubén. Dale, para el carro. Pero fue a Edgar. Fue a Edgar el que mataron. ¿A Edgar? Pero es que ella a mí no me dijo eso. Vilma, su hija se vio ayer con Edgar. No, 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 no. Bueno, aquí en la casa no, yo no sé. Es que ellos tenían muchos problemas. Ese muchacho, un hombre complicado, ¿me entiendes? Y yo le dije a ella que aquí no me lo trajera más. Pero mi hijita no es una asesina, mi hijita no mató a nadie. Tranquila, Vilma, tranquila. Tranquilícese, tranquila. Mire, aquí tiene la orden de registro, léala. Isabel, por favor. Mire, yo le juro que todo esto ha sido pura casualidad. Tanto que yo no me lo creo, Mayor. Yo no debería estar aquí sentada. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo estoy muy asustada, Mayor. Baje las manos, por favor. No soy una asesina, Mayor. Yo sería incapaz de matar a una mujer. ¿Y esto? ¿También es pura casualidad, Karina? Este pañuelo lo encontramos en su habitación. Y la sangre que aparece en él coincide perfectamente con la de Edgar. La persona que asesinaron brutalmente y que usted conoce muy bien.
Dígame, Kalina. Yo dejé a Kalina junto a la moto y salí a buscar a Edgar por los alrededores. Pero lo que yo nunca me imaginé que iba a estar tan cerca. Después me puse a pensar y fue que me di cuenta que las cosas estaban graves, que la cosa era más complicada de lo que yo pensaba. ¡Vámonos! Dígame, Kalina. ¿Eso llegó a sus manos por casualidad? ¡Ega! 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 Yo no quería que tú terminaras así, Edgar, yo no quería. Yo te lo juro por Dios que yo no quería. Sí, yo te amo. Yo te amo. Pero me engañaste, Edgar, me engañaste, me cambiaste por otra. Y eso a mí no se me hace. Pero me arrepentí de dejarla sola y además tenía miedo de que llamara a la policía. Pero qué va, cuando llegué ya era tarde. Ya Kalina había llamado a la policía. ¿Qué estás haciendo, loca? ¡No, no! ¡No te voy a llamar a la policía! No. Lo quiso irse y yo me fui y la dejé ahí. Quería que las cosas terminaran así, mayor, yo se lo juro. Mayor, yo lo quería. Yo lo amaba, yo lo quería. Pero yo no lo quería muerto, mayor, no muerto. No me jure más, Kalina. Y cuénteme cómo ocurrió todo. Bueno, todas las evidencias encontradas anuncian claramente que los agresores fueron muy violentos con la víctima. Fueron tres personas que afortunadamente ya tienen nombres y apellidos. Yo estuve ahí, es verdad, pero yo no lo toqué. Sus huellas están en el lugar del hecho, Rubén. Usted también participó. Bueno, las huellas de calzado y algunas huellas de olor levantadas como evidencia ubican en el lugar del hecho a Rubén Pérez Torres. Michael y yo fueron los que le dieron. Fueron ellos. Pero yo no. Además del ciudadano Yoersi Favelos Armas, conocido como el Yoyo. En la casa de esta persona ocupamos un cuchillo que fue utilizado en la agresión. Además, ocupamos prendas de vestir de su propiedad, con máculas de sangre pertenecientes a la víctima. Y unos zapatos tipo tenis, cuya impresión coinciden con algunas de las huellas de calzado levantadas en el lugar del hecho. De igual modo, dentro del automóvil de Michael Sotolongo, encontramos algunos indicios que lo ubican en el lugar del hecho como uno de los posibles autores. A propósito, a través del peritaje trazológico hecho por medio de las huellas volumétricas del auto que entró al lugar del hecho, concluimos que no fue el auto de la víctima el utilizado, sino el perteneciente a Michael Sotolongo. Esto demuestra que la víctima, antes de ser agredida, evidentemente fue cambiada de vehículo. Kalina, mami, ¿dónde coño tú estás metida? Mira, que llevo como media hora esperando por ti y tú no acabas de llegar. Sí. Yo no sé la intriga que tú tienes, Kalina. Lo que tú quieras hablar, lo puedes hablar conmigo por teléfono y ya. Está bien, dale. Dale, que voy a estar esperando por ti. Apúrate. Ahí está como mierda esperando por la jevita. Papi, póngame en taja de cómo va a ser la jugada, porque yo no acabo de entender. Gato, lo tuyo es mirar y coger. Pégate ahí. Ah.
Así que tú no vas a mi dinero. ¿Qué es esto, Michael? Que si me vas a mi dinero. ¿Qué coño? Oye, mira. Mira. Oye, tranquilo, tranquilo. Baja, que vas a cortarlo, No te hagas. Está bien, está bien. Gato. Oye. Lo tuyo, aquello. Dale. No te hagas el loquito. Dale. Papito, ven. Dale. Bájate. 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 Oye, no te voy a bañar. No, 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 que te rompiste, no le vayas, chico. No, que te rompiste, no. Dale. Ah, porque tú eres malo, ¿no? Espérale. ¡Ya, coño! ¡Ya, coño! ¡Ya, coño! Porque tú eres guapito, ¿no? Mira. Dale, dale. Así es como me gusta verte. ¡Yegua! ¿Por qué tanta crueldad? Ay, porque... porque él se lo buscó. Se puso farruco. Vaya, la idea no era... usted sabe, ¿no? Era darle unos golpes, maltratarlo. Lo que quería ella. ¿Ella? ¿Quién es ella? Oye, mami. El jevito ese tuyo ya no vive donde me dijiste. Que no te va a pagar lo que te debe. Me lo dijo. Ni el aparato se tiene ni las bocinas. ¿Ya ves? Edgar no sirve, Michael. A mí misma me engañó. Se fue con un brasero. Pero lo quiero ver jodido, coño. Tú sí eres fuerte. Con la cantidad de papi que hay por ahí, mami. Yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Pero dar una buena tranca. ¿Tú me estás mandando a masacrarlo? No. No tanto. Pero sí un buen susto. Lo suenas un poco y le quitas el carro. Y lo dejas suelto por ahí. Para que pase la pena. Para que se joda. Para que se acuerde de mí. Eso. Pero primero lo otro. Está bien. Usted no se manchó las manos de sangre, Kalila. Pero es tan asesina como su aliado. Todo esto lo provocó usted por su odio y su rencor. Y Edgar tenía todo el derecho a no querer seguir a su lado. Señores, las lesiones provocadas a la víctima fueron hechas con intención de matarlo. Definitivamente. ¿Seguro que no sabe por qué lo hemos citado aquí? No se impaciente. Enseguida se va a enterar. Lo hemos citado para que observe lo que le voy a mostrar a continuación. Mira, estas son todas las grabaciones del lunes 21 a la hora indicada en las proximidades de casa de la víctima. Bien. Las cámaras que nos interesan son esta, que está un poco distante. Uh-huh. Y estas dos que están en las calles aledañas. Me parece que con esto tendremos suficiente. La verdad es que no hay muy buena iluminación. Pero se hace. Lo hubiésemos resuelto antes si las personas denunciaran con tiempo, pero bueno.
Mira este. Entró zigzagueando y a gran velocidad. Y en dirección de casa de la víctima. Es este. Lo tenemos. Fue usted quien le tiró el carro encima esa noche a Edgar. ¿Con qué intenciones lo hizo? ¿Asustarlo? ¿Y si hubiera fallado? ¿Y si el corte que dio no hubiera sido certero? ¿Quién quita que no quisiera matar a usted a Edgar? Pero no lo hice. Sí. Ya sabemos que no fue usted quien lo asesinó. El Tribunal Popular Provincial de La Habana sancionó a los ciudadanos Arturo Manuel Quintero como autor de los delitos de incumplimiento en el deber de denunciar y abandono de menores incapacitados y desvalidos a un año de privación de libertad. Dalmar Acosta Chón, como autor de un delito de robo con violencia e intimidación en las personas, a 8 años de privación de libertad. Rubén Pérez Torres, como cómplice de un delito de asesinato, a 10 años de privación de libertad. Kalina Salazar Ruiz, como autora de un delito de asesinato, a 18 años de privación de libertad. Yoelsis Favelo Armas, como autor de un delito de asesinato, a 30 años de privación de libertad. Michael Sotolongo Armas, como autor de un delito de asesinato, a 30 años de privación de libertad.